Se informa San José de Oruro. El arquero es Eloy Padilla. En principio ponemos tres en el fondo: Aníbal Medina, Pizarro y Méndez. Mucha gente en la mitad de la cancha para tener la pelota. Loras, Miranda, Escalante, Bejarano, el brasileño de Souza, el goleador del equipo en esta competición. Villalba, el paraguayo, y Molina, los delanteros del equipo que dirige tácticamente Marco Ferrufino. San José de Oruro. Muy bien, vamos a conocer ahora la formación de Newell's Old Boys de Rosario, el equipo de Sensini. Casi el equipo ideal. Perata en el arco, Alayes, Schiavi, Fidelem, ahí falta Cichero, Vela, Mateo, Bernardi, Dolci, Estigarribia, Formica, Borghello. Vamos a ver Newell's Old Boys de Rosario. Espera el árbitro del partido, que es Giovanni Perluzzo, de Venezuela. ¿Quiénes serán sus asistentes? El asistente número uno será hombre también de Venezuela, Jorge Urrego, y paraguayo el asistente dos, Carlos Cáceres. La orden de Perluzzo, había invasión de los jugadores de San José. Ahora sí, ya se juega en Oruro, y el pelotazo de Formica, y el arquero Padilla se queda con ella, casi mete otro gol Newell's. Villalba le pega como bien, atención, tiene el gol, ahí va, tapó el arquero, tapó Pirata, llega ahora Escalante, un rebote, ¡gol de San José! ¡Gol de San José en Oruro! Lo gana el local Méndez, definió, fue una gran salvada de Pirata, pero insistió San José y llegó el gol. Méndez, San José 1, Newell's 0 en 20 minutos de la primera parte. En el primer remate serio al arco de San José, señores, de Oruro. Le costaba llegar, le costaba tener la pelota. No tenía gente en el área de Newell's. Aquí sí, por un rebote, beneficiado por ese rebote en Mateo, que estaba como central. Después bien Perata tapando primero. Y Méndez, que es un defensor, se metió allí para poner la pelota en un ángulo. Golazo, señores. Gana San José. En el global están 6-1. Méndez reaparece hoy en San José después de estar suspendido a nivel del campeonato local. Está por ingresar Banchioni. 9 minutos para el final. El centro para Aquilino. ¡Gol! ¡Gol de San José! Aquilino Villalba de cabeza. San José 2, Newell's 0. Se había mostrado peligroso Aquilino Villalba, el número 20, potente, buen físico, siempre buena ubicación en el área, pero había errado bastante, había errado 3 o 4 situaciones, 2 en el primer tiempo, 2 en el segundo, y aquí le gana a Schiavi, le gana la cuerda primero a Perduti, llega tarde la marca, raro que le ganen a Fidelés arriba. Salta primero, le gana con el cuerpo Villalba, le pica el piso, un gol que le sirve más a Villalba que a San José. Ubría Méndez, lateral de Méndez, se va a clasificar Newell's Old Boys de Rosario. Luego de caer en Oruro 2-0, los goles de Luis Méndez y Aquilino Villalba para el conjunto orureño. Duri, Miranda. Pizarro. Rechaza Schiavi. Terminó el partido en Oruro. Ganó San José 2-0 Newell's. El conjunto de Newell's Old Boys de Rosario avanza a cuartos de final para enfrentarse con Liga Deportiva Universitaria de Quito. 6-2 el resultado agregado. Los 6 goles en Parque de la Independencia fueron fundamentales para avanzar.